Mi nombre es Luis Armela, soy cristiano por convicción, porque Jesús es un hombre al que vale la pena seguir. Es un Dios que vale la pena obedecer. Y es un ser que nos ama muy a pesar de nosotros. Por eso soy cristiano. Quiero continuar con esta palabra cristiano de la reflexión pasada. La primera cosa que debemos entender es de dónde viene la palabra cristiano. La palabra cristiano viene de Cristo. Cristo no significa crucificado. Cristo significa ungido. Alguien que le colocaron una unción para hacer o realizar un trabajo. Esa palabra en hebreo es la palabra Mesías. Y el Mesías es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que vendría para salvar al mundo, a la humanidad de sus pecados. Volvamos de nuevo a la palabra cristianos. Dice en la Biblia que cristiano es un discípulo de Cristo, un discípulo de Jesús el Cristo. No de cualquiera, de Jesús el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Entonces, todos aquellos que siguen a Jesús el Cristo son denominados cristianos. ¿Por qué razón no existe otra palabra de denominación para aquellos que son discípulos de Jesús en toda la Biblia? Esto por lo menos tiene tres razones que debemos contemplar. La primera, cristiano establece una identidad. ¿Y por qué no hay más nombres? Porque Dios quería que fuéramos uno solo, que la iglesia fuera nombrada como una sola. Es una iglesia que pertenece a un Cristo, a un Señor que se llama Jesús. Eso establece la segunda razón. Dios quería que fuéramos unidos. Con colocar tantos nombres como los que hablamos la vez anterior, lo que nos sucedió es que dejamos de ser unidos bajo el mismo nombre. Y empezamos todos a tener denominaciones diferentes que lo que hizo fue separarnos de los hermanos. Ahora ya no somos uno como deberíamos ser. Ahora somos evangélicos, ahora somos católicos, ahora somos adventistas, ahora somos... Y se perdió la razón de ser del nombre cristianos, la unidad. Pero además nos da una tercera razón el usar el nombre cristianos. Como dije al principio, discípulos de Cristo. Nos da el marco de referencia para nuestra vida. ¿Quién es la persona a la que debemos seguir? ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Cuál es la manera de la vida de una persona en la tierra conforme a la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos? Esa referencia es Jesús el Cristo. Nuestra forma de vivir debe ser una forma de vivir como la que vivió Jesús. Es más, Dios quiere que tú y yo seamos perfectos. Que seamos como su Hijo Jesús vivió en la tierra. Piénsalo. Ser cristiano es más que un nombre. Es una manera, perdón, es la manera de vivir conforme